Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les van con las recetas? ¿Ya los han preparado? Espero que sí, porque ya vamos con el tercer caldo y ya viene el cuarto. Bueno, en este video prepararemos el caldo de nabo con carne de res. En Corea se dice soguki muku. Habrá mucha gente que dirá que es nabo. Este ingrediente no es muy común encontrar aquí en México, pero sí a veces lo encuentro en las tiendas de autoservicio o en el mercado. Y en las tiendas coreanas casi siempre hay. Antes de empezar, nabo es una raíz que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico por su gran contenido de vitamina C, vitamina B y muchos minerales. En cocina coreana es muy común usar el nabo. Con el nabo preparamos el kimchi, el caldo, muchos guisos, hasta preparamos arroz con nabo. En Corea, en la época de mis bisabuelos, solo podían encontrar en otoño este ingrediente. Así que antes de que llegara el invierno consumían mucho para no enfermarse de gripe o resfriado y preparaban en kimchi para poder consumir en todo el invierno. Antes de que haga más frío, les invito a este rico y energético soguki muku. Ok, entonces vamos con los ingredientes. Primero quiero mostrar el nabo. Así son los nabos coreanos. Su tamaño varía, puede haber chicos, medianos, grandes. Los nabos se ven un tercio de verde y dos tercios blancos. La parte verde tiene un sabor más dulce y se consume mucho en crudo. Y la blanca usa más para caldos y guisos. El sabor de soguki muku depende mucho del sabor del nabo, así que es muy importante que consigan un nabo de buen estado. 200 gramos de carne de res. Yo compré pulpa. Puede usar cualquier parte sin grasa. Una cucharada de aceite de ajonjolí, dos cucharadas de salsa de soya, una cucharada de ajo picado, tres cucharadas de cebollín picado y sal a su gusto. Lo vamos a cortar el nabo en cuadritos, con cuidado porque está muy duro el nabo. También pelamos. No lo cortamos en cubos, es cuadritos y que no esté muy grueso. La carne también lo cortamos, que sea más o menos del mismo grosor que el nabo o más delgado. Agregamos una cucharada de aceite de ajonjolí y freímos la carne. Tenemos que freír hasta que el color se cambie totalmente. Ya que está bien cocido, agregamos el nabo y freímos junto con la carne. Si seguimos, podemos notar que se transparenta un poco el nabo. Entonces ahora agregamos salsa de soya. Freímos una vez más y agregamos aproximadamente 2 litros de agua. Dejamos que se hierva. Y si se ve que hay burbujas de residuos de la carne, lo quitamos con una cuchara. Ya que está hirviendo, agregamos ajo picado. Dejamos que hierva por 20 a 25 minutos. Ahora agregamos sal a su gusto. Y también agregamos el cebollín picado. Que hierva una vez más y está listo. Ahora preparé arroz integral con arroz negro. Y esta es la que le había dicho el kimchi con nabo. Ahora voy a probar mi caldo. Delicioso. Espero que consigan este ingrediente en nabo, porque no solo quedaremos en este caldo, vamos a preparar muchas recetas con este ingrediente. El próximo video es caldo de huevo con tofu, súper fácil, pero daré una pausa especial
porque una de nuestras suscriptoras, Daniela, nos pidió varias veces la receta de tteokbokki. Por lo tanto, el próximo video va a ser de tteokbokki, uno tradicional y el otro fusión con papas y queso. Espero que le hayan gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!